Señor, ¿cómo se llama? ¿Cómo usted se llama? Ramón del Caimi Hidalgo Cáceres. ¿Cuál es su función aquí en este lugar? Aquí me puso el síndico para ver si la gente dejaba de tirar basura aquí y la comunidad, porque la comunidad no podía dormir aquí debajo tan grande. Pues tiraban plumas de pollo. En este lugar, esto era un vertedero, donde la gente botaba la basura aquí. Esto era un vertedero y aquí la gente no podía llevar una visita a su casa debajo tan grande. Entonces fue una conversión del síndico, entonces me pusieron a mí aquí. Usted está aquí para vigilar y evitar que la gente eche la basura aquí y haga un vertedero de nuevo. Ajá. ¿Desde qué hora usted está aquí en este lugar? Yo llego a las 6 de la mañana y me voy a las 4 y media, a las 5, a las 6. Según yo me voy. ¿Ha tenido usted problemas, inconvenientes con alguna persona? Ha tenido muchos problemas aquí con la gente. ¿Qué dice la gente? Ah, que se van y no me la tiran, pero descuidamos baisa aquí. ¿Usted cree que de noche no tiran la basura? Sí, a veces vienen y me la tiran de noche, pero yo voy allá donde el capataz y el capataz manda el camión y me viene y me la recoge de una vez por la mañana.